Los de la tuerca, ya están aquí. ¿Qué? Hola, ¿qué tal? Hola. Uy, el rey es mi padre. Sí. Rey. Esto hay gente que. Hay gente que no lo sabe esto, pero el rey es padre mío. Bien. No, o sea, escúchame. Buen día a todo el mundo, menos al Estado genocida de Israel. ¿Cómo les va? Ya empezamos con la transgresión. ¿Puedes pinchar un momento al plano de Miguel? Vale. Ya está. ¿Qué pasa? Estaba moviendo una cosa. ¿Ventilador? Estamos con un ventilador como si esto fuera un... nuestro piso de estudiantes. El rey es mi padre. ¿Es padre tuyo? El rey es padre mío. Buen día a todo el mundo. Estamos buenos días. Estamos en Política. Buenos episodio días. Dos, episodio 2. Por 58. 58 vale. Programas llevamos esta segunda temporada pandémica. Uh-huh. ¿Te acuerdas cuando empezamos? ¿Te acuerdas tú que estamos en Turca News? Sí, me acuerdo, la verdad que ¿te acuerdas? No. Querría no acordarme de muchas de esas cosas, pero ¿por qué? Sí. Hombre, lo pasábamos mal, ¿eh? Hacemos ahora reacting a Turca News. Lo pasábamos mal. Y también bien. Sí, había un poco de todo. No, es que ¿sabes qué pasa? Que generalmente, y esto me viene, qué buena percha acabo de encontrar. Cuando se tiende a recordar cosas del pasado, es posible que la nostalgia ejerza más peso del que debiera. Entonces, es verdad que ahora cuando pensamos en el pasado, cuando hacíamos, por ejemplo, el programa en el teatro, pues tendemos a recordar solamente pues, la parte buena, ¿no? Por lo bien que lo pasemos allí, todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque lo pasamos bien, ¿eh? Incluso algún día lo pasemos. Algún día vomitemos. Y se tiende a recordar más la parte buena cuando se piensa en el pasado, pero también hay que intentar hacer un esfuerzo por recordar la parte mala. Y esto me lleva a hablar, por supuesto, del día que soy 15M, ¿verdad? ¡Hombre, 15M! 15M, un tal día como hoy se inauguró la primera línea de metro de Moscú. Efectivamente, estaba ahí el padrecito. ¡Papal, papal! Pero no pinches esto así tan guarro, hombre. Metro de Moscú. La verdad que pinchar la Wikipedia en pantalla es guarrísimo. No hay por dónde coger ese diseño, ¿eh? Pero escúchame, pero bueno, es un diseño funcional. Sí. Pragmático. Sí. Aparte, es una enciclopedia. ¿Qué esperabas? ¿Algún GIF por ahí? ¿Alguna música MIDI? No es una enciclopedia. Es una enciclopedia libre. Online. Porque colaborativo. Lo que nos importa es la libertad. Efectivamente, tal día como hoy, de hace ciento y pico años, sí. Joseph Stalin, el mismísimo, el gerente de la Unión Soviética, el encargado de planta, el encargado quinquenal, tuvo a bien inaugurar la primera línea de metro. Uh-huh. Tú sabes que una historia famosa del metro de Moscú, uh-huh, es que para decorar las estaciones se sí. usaron esculturas y piezas artísticas de los palacios del zar, que fueron debidamente expropiados. Por eso a día de hoy el metro de Moscú y de San Petersburg es de los más bonitos del mundo. No. Expropiese. No estaba el Tribunal Superior de Justicia, de no. Justicia de Galicia. No estaba. Hombre, igual los muebles están. No, el pazo, no. Hay que hacer un inventario. Ahí no inventario se hizo Stalin. Así no se hizo ningún inventario. Dijo, todo esto me lo ponía en cajas. Efectivamente, buen inventario. Todo esto. Ya no. Esto es mío. Así como el rey. Es padre mío, todo este... El zar es mi padre. Material artístico. Él dijo, el zar es mi padre. Ahora al popolo. Efectivamente. Es buen popolo, ¿eh? El ruso. Avanti popolo. Es de los mejores popolos que he visto yo nunca en mi vida. Correcto. Pero también es aniversario de 15M, histórica movilización. De San Isidro. En San Isidro, efectivamente. San Isidro, que es una gran festividad regional. Felicidades a Isidro... Isidro... ¿Conoces dale, algún Isidro? Sí, sí, dale, no, por favor. Yo no conozco ningún Isidro. Es que el otro día me acordé de cuando me boicoteaste live en una final de cuando yo hice un chiste buenísimo, por otra parte, con el filósofo. Oh. Theodor Adorno. Le vienen recuerdos de otras temporadas y se los quiere cobrar ahora. O sea, le cae la ficha no, ahora. Es que, mira, un día me troleó el Facundo en temporada 1, si programa 14. Pero es que esto Alfonso igual no lo sabe. O sea, vamos a ver. Yo, o sea, que yo soy menos listo que Facundo. Eso no es verdad. Bueno, vale. No. El caso es que Facundo lo sabe y juega con eso. Entonces, él a mí me dirige el pensamiento muchas veces. O sea, cuando él quiere sembrar en mí una duda acerca de un plan que él no quiere hacer, empieza a sembrar en mí como mental. Entonces, un día estábamos en una final y yo hice un chiste buenísimo con un filósofo que se llama Theodor Adorno. El chiste
La cuestión era que yo imaginaba que cuando en la casa de Cío Adorno, en Navidad, si yo hubiera estado allí en algún momento, no hubiera podido evitar haberle dicho a Adorno, ¿has puesto el ídem en el árbol? La verdad es que no sé cuánto tiempo vas a seguir vendiéndole este fraude a la televisión, porque tú no eres cómico, tú eres un estafador. Y el caso es que, una vez dicho eso, Facundo sembró en mí una duda acerca de si el nombre de pila de Theodor Adorno era realmente Theodor o era Theophilus. Yo, la gente puede acudir a la hemeroteca, yo no hice eso. Sí, lo hiciste, que no hice eso. No hice eso, estoy completamente seguro de que no lo hice. En cualquier caso levántate ahí, Facu Díaz. Y la pena de muerte. Hoy se cumplen, ¿qué? ¿10 años? Del 10 años. Sí, esto fue. Son 10 años. 2011 fue esto, ¿no? Te he comentado cuando has llegado aquí. Sí, 10 años. 10 años del 15M. Cuando has llegado aquí te he dicho, te voy a hacer una sección que me gusta mucho, que es ¿Dónde estabas, Mal Torres? ¿Cuándo tango? ¿Tú dónde estabas? Yo creo que he contado alguna vez mi historia con el 15M, pero tú no sé si la has contado. ¿Quién va primero aquí, tú o yo? Me da igual. Venga, empiezo yo. Me da igual. Estaba en Murcia. Es que de hecho el 15M fue en mayo. Y yo ese verano es cuando me vine aquí a Madrid a vivir, ¿vale? Pero, o sea, cuando el 15M estaba aún en Murcia, arañando los últimos meses de libertad, regionalidad. Y yo cuando me enteré que estaba produciendo aquesta moguda, yo tuve a bien acudir. Pero allí, ¿no? Hay que decir una cosa. Con todo tu estalinismo. Yo, a ver los hippies. Yo fui ya con el morro torcido. Tú fuiste allí y dijiste, aquí hay gente que no se ha duchado esta semana. Yo iba ya renegando, diciendo, veremos a ver la mierda esta que se le ocurrió a los hippies de los cojones. La gente pendiente de los reporteros de Intereconomía, que eran los que iban ahí a tocar los cojones, pero en realidad eras tú el que iba a sabotearlo todo. Efectivamente. Yo, hay que decir que no fui con una actitud predispuesta a que eso me gustara. Ya. Porque yo iba ya renegando, diciendo, veremos a ver esta mierda, esta gente no trabaja en la fábrica en su vida. La siderurgia aquí, no la quedo yo, que esté bien. El Mal Torres más obrerista, de repente, la pequeña burguesía protestando una vez más. Y efectivamente, en cuanto llegué allí, me encontré con el taller de biodanza, dije, esto no está yendo por el camino que a mí me gustaría, muchachos. Te salió, es posible que te apareciera la cabeza de Pascual Serrano por aquí, por un lado, como una especie de anexo, ¿no? Me apareció ahí Cayo Lara diciendo, esto no está bien. Yo llegué allí y dije, vamos a ver, chicos, muy a favor de lo de impugnar el régimen del 78. Está fantástico. Ahí estamos todos de acuerdo. Está fantástico. Lo que no estamos de acuerdo es hacer así. Yo eso, como comprenderás, mi tradición ortodoxa comunista me impide participar en este taller, en esta asamblea de política con mirada larga. ¿Cómo que asamblea? No, lo primero, ¿cómo que asamblea? ¿Dónde está aquí el líder? ¿Dónde está el comandante? ¿Dónde está el comandante de esto? Bueno, así, como tú, mucha gente. Había, recuerdo muchas reticencias por parte de la izquierda. Y es una izquierda que a día de hoy, y esto ya hablando en serio, hay mucha gente que dice, aquello no sirvió para nada, aquello apúntalo, no sé qué. No, tampoco es eso. Hostia, si crees que no sirvió para nada, no conoces muy bien el tejido asociativo que se generó, todas las movilizaciones vecinales que hay ahora, que son herencia de todo aquello. Es que, bueno, sin ir más lejos, la persona que justo ayer estuvo enarbolando este discurso desde un plató de televisión fue tu amiga Lucía Méndez. Oh, wow. Diciendo, ¿para qué ha servido? Para nada, no ha cambiado nada. Y Podemos está muerto. Lo que ha cambiado eres tú de bando varias veces, Lucía, según sople el viento. Eso es lo que va cambiando. Tu opinión según va cambiando la tendencia del gobierno. Ay, creo que lo he contado alguna vez. Estabas aún en Blanes, ¿no? Yo estaba en Blanes, sí. O en Barcelona ya. Estaba en Blanes, pero ya medio camino. Based between Blanes and Barcelona. A caballo entre Moralzarzar y a rudalías entre Blanes y Barcelona. Un pie en Massalfassar y otro en el Cairo. Entonces iba a ver a... Ese día tenía invitaciones para ver a Juan Rabonet en el teatro. En el... Gran persona, mejor cómico. Teatro Capitol de las Ramblas. Por cierto, ayer le vi en el segundo episodio de Los Reyes de la Noche. Gran serie. Y está él francamente bien. ¿Los Reyes de la Noche es la de Raúl? No. Vale. Es la de... Javier Gutiérrez y Miki Sparvel. Ah, la de la radio. Sí. Sí, vale. No, pensaba que era... me he liado.
Entonces iba con unos amigos de Blanes, unos chiquitos de pueblo, íbamos a la gran ciudad, uh-huh, al teatro. Uh-huh. ¿Y qué teatro? Teatro Capitol. Borras. Teatro Capitol, Ramblas. Vale. Que del teatro que tiene. Bueno, iba a decir tiene, pero me parece que estaba en riesgo ese teatro, ¿eh? No sé si está cerrado ya. En riesgo de. De chaparse. Derribo. Básicamente. Ah. Entonces nos bajamos en Plaza Cataluña, en la parada del Rodalíes, uh-huh, y al salir por las escaleras nos encontramos con la manifestación y de repente, claro, como jóvenes izquierdistas y no teníamos ni idea de la movida. Izquierdistas. Bueno, vimos aquello y dijimos… Los izquierdistas de verdad no colaboran en nada. Están encerrados en su casa quejándose, hombre. No, están tuiteando. Claro, están tuiteando. Mal, no me gusta esto. Todo tenemos mal. Que gobernar. Todo lo que pero no cuando sea, gobernemos, si no, es una mierda. Cuando gobernemos no me va a gustar tampoco. Pero hay que ganar, pero no así. No hay así. Que estaría bien… Y de hecho… Estaría bien tener un ministerio, pero este no lo está haciendo bien. Pero, si ganas es porque no lo has hecho bien. Efectivamente. Vale, entonces… Esa es mi gente. Nos encontramos con la movida. Como íbamos con tiempo, nos quedamos un ratito. Ahí fue como, hostia, qué ambientillo más guapo. Uh-huh. Buenas reivindicaciones, porque la primera de todas era aquella de no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. No hay pan, there is no bread for so many cherries. No, creo que ni siquiera habían empezado ese tipo de variantes. Pero vale. Pero la primera, el primer lema a mí me gustó. Vale. Democracia real ya, no sé qué, no, tal. Sí, hay que reconocer que los primeros 20 minutos del 15M estuvieron guay. Molaría, ¿eh? En Más Vale Tarde. No, a ver. Los primeros 15 minutos del 15M. 15 minutillos. ¿Honra su nombre? Claro. Entonces, recuerdo que había un chaval vendiendo chapas, que luego al final. Literalmente también, iba por ahí. También. ¿Has oído hablar de la viudanza? También fue un poco lo que pasó, ¿no? Que se vendió mucha chapa. Y le compramos unas chapitas de Democracia Real ya, de estas amarillas, no sé qué. Qué bien, tal. Y luego, como aquella fue la noche en la que un pequeño grupo de personas ya acampó en Plaza Cataluña, no sé qué, nos pasamos dos o tres días después y yo fui orgulloso con mi chapa de Democracia Real ya. Me encontré con un amigo que estaba ya muy implicado en la movida. ¿Estaba a tope con eso? Y me dijo, ¿a dónde vas con esa chapa, tío? Esos son unos cabrones. Ahí es cuando empezó el 15M a funcionar como un auténtico movimiento izquierdista. Que esto es lo que a mí me gusta. A los dos días ya estaban todos peleados. Me cago en su puta madre, ¿dónde vas con la chapa esa? Esos son unos fascistas, tal. Y yo, ¡wow! La zona aquella es la del PC. Oh, no se va Dios, a esa zona. Joder, tío. Fue duro. Fue duro, pero hay un buen legado. No ha sido un legado que haya puesto patas arriba, todo. Pero creo que hay un buen legado. Yo no me gusta ser tan negativo. Y ahora, que has comentado esto, el primero que dijo, y si nos quedamos aquí a dormir, esa persona ya. Intuyo que estaba muy sola en su vida. Ya. Se vino muy arriba, dijo, qué ambientillo más guapo. Y si... Fue un poco como el que cuando se está de fiesta y la gente dice, bueno, yo creo que ya estaría, hemos estado ya... 8 horas de fiesta, yo creo que ya podemos ir. Y dice uno, no, espérate, ¿y si vamos a desayunar? Y ahora es que bien nos sienta esto. Uf, ¿a quién no le sienta bien? ¿Y si vamos a Valencia a comernos una paella? No hay huevos. Y efectivamente te dijo, chicos, sí, nos quedamos aquí a dormir. Tuvo que ser alguien, efectivamente, que, bueno, con mucho, muy hecha pa'lante. Nos quedamos aquí a dormir, al raso. En Plaza Cataluña, que por cierto, luego fue convenientemente desalojada bajo todos los protocolos de la... Siempre desde aquí le queremos mandar un saludo afectuoso a la Brigada Móvil de los Mossos de Escuadra y a la Guardia Urbana de Barcelona, que aquel día se comportaron de manera ejemplar. Ejemplaridad democrática. Ejemplaridad, proporcionalidad. Respeto. Siempre. Sobre todo con respeto hacia la idea del otro. Además, eso demostró que absolutamente todos los cuerpos policiales son lo mejor que hay. No todos, ¿eh? Los cuerpos. Ya sabes lo que digo. Los agentes. La que tienen buenos cuerpos. Los picolets tienen buenos cuerpos. Están bien ciclados. Porque ellos, al fin y al cabo, son la tormenta de Storm. Hostias. Storm y picoleto. Hostias. Derramando todo el trueno sobre ti. Sí. Vaya borrasca en el glúteo del picoleto. Borrasca en el glúteo del picoleto, ¿eh? Parece el nombre del segundo disco de un grupo punk. Es un fanzine, tío. Borrasca en el glúteo del picoleto. La verdad que me ha seguido Teodoro García Gena en Instagram. ¿Qué? Lo que has oído. ¿Qué? Me estaba esperando, digo, a ver esto cómo lo cuento, a ver dónde lo meto. ¿Qué? Teodoro García Gea, que no es padre mío, pero es posible que sea primo segundo, porque te cieza, me siga a mí en el Instagram.
te lo juro. No. Anoche. Abre aquí el perfil de Teodoro García Egea. Anoche. Ábrelo, ábrelo. De repente veo. No te creo, no te creo. Teo García Egea ha comenzado a seguirte. No te y creo. Digo, ¿qué ha pasado en la vida de este hombre para que él anoche, a las 11 de la noche, dijera: voy a seguir a Maltorra? No, 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 no. ¿Me seguía a Maltorra, hombre? No, 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 no. Sí, hombre, sí. Entra a su cuenta desde tu. Ahora mismo. Mira. No, 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 no. ¿Qué, hombre? A ver, y no sigue tampoco a. ¡Hostias! Mira. ¡Hostias! Por favor, ¿puedes mostrar eso? ¿Puedes mostrar eso? Píchame para que se vea el seguir también? ¡Dios santo bendito! ¡Dios! A mí Teodoro García Egea me sigue en el Instagram. Oh. Bueno, hay un cierto sentimiento de murciandad. Claro, eso está por encima de todo. Claro. ¿No? Yo tengo mis teorías a este respecto. Hostia, tío, pero ¿por qué no vas? Te lo estaba guardando para los zorros, ¿eh? Claro. Qué coyote. Vamos a ver, mis dos hipótesis son: una, que es la que menos fuerza tiene, que es la de que él sea capaz de separar en su cabeza que yo sea un estalinista ortodoxo, polpotista, ilustrado, de que yo le hago risa a él. Entonces él dice: bueno, muchacho, es un rojera, pero. Pero me hace risa. Pero hace. Así, si esto es así, digo, vale. Teodoro, manda DM y confírmalo. Efectivamente. Y a partir de entonces te respetaremos un poquito. Pero mi si no, hipótesis más realista es la siguiente. Yo intuyo que para la derecha murciana yo soy un caramelito. Uy, 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 uy. Es decir, tú imagínate que yo ahora de repente cambio de bando. Y cosa que nada descartable, pues teniendo en cuenta que tu única patria es el dinero. El dinero, obviamente. No, pero a ellos, si algo les gusta en esta vida, es un comunista que luego, reniega. Claro, claro, que luego puede decir que yo estaba ahí. Entonces tú imagínate que a mí Teodoro García Egea de repente me puede empezar a llevar por los pueblos de Murcia. Por Puente Tocino. Como tenía pensado hacer yo. En una jaula, por Puente Tocino, por Cienza, por Ulea, Ojos, inclusive, en fin. A enseñarme a decir: mirad, esto es lo que pasa. No lo vas a conseguir, Teo. No, a menos que me untes en billetes, claro. Claro, en ese caso. Si tú me das a mí un puesto, una consejería en la cara. Esto te pasó ayer y llevas desde ayer sin contármelo y pasándolo mal. Pero ¿no? Como un perro, estoy ahí como. Hostia, tío. Teodoro García, déjame seguir a mí en la guitarra. ¿Ahora qué hacemos? Vale, bueno, esperemos respuesta. Esperemos respuesta. No creo que él vea este programa, la verdad. No, pero podemos lanzar ahora empezar ahora un clip para que la gente lo corte y se lo mande. No, porque no. Teodoro, explícale a Miguel. No, no, pero con máximo respeto, no, explícale a Miguel qué ha pasado. No, porque eso puede hacer que salte la liebre. Entonces, que me haga un follow, incluso se haga. Y te da cosa que te dé un follow. Ahora ¿no? Sí, claro. Que haga efecto péndulo y entonces me bloquee. Entonces, no, por favor, dejadlo porque vale. Yo. Aquí se puede empezar. Vale, pues no hagamos nada. Una trama muy larga en la que yo me hago amigo suyo, me voy con él a Cieza. Mándale un mensaje. Algo de eso, claro. ¿Le sigo también? Sí, ya mismo. ¿Sí o no? Sí. ¿Pero sí o no? Ya mismo. Pero sí, 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 que dale. Dale follow. Venga. Dale follow. Uf, como te llegue un DM en lo que dura la grabación del programa de hoy y mañana. ¿Cómo que voy, Por favor, dale tú. ¿Le doy yo? Sí. Ay, sí. Seguir también. ¡Alright! Fuerte el aplauso para Teodoro García Egea, nuestro nuevo representante en la derecha. Pues yo te iba a proponer que fuera Pablo Casado, que habláramos hoy de Pablo Casado. Espérate, porque espérate, hago una pequeña reestructuración de la escaleta, porque el fluido del programa es el que manda Hermosa Pública, en la gota, no, pues sí. Como sabes, no es el único político de dreita que me sigue a mí, porque otro que me sigue en el Twitter es el bueno de Antonio Cantó. Sí. Antonio Cantó. Es que Tony Cantó y Teodoro García Egea, los dos monos con un cuchillo y la gente mirando alrededor, ¿eh? Algo estoy haciendo yo mal para que la verdad que me siga. Míratelo. Como no salgas en Leitmotiv el próximo día con el himno de la Unión Soviética de fondo. El caso es que Tony Cantó me sigue a mí en el Twitter y Tony Cantó esta semana ha vuelto a hacerlo. Hombre, por supuesto. Poniendo un merebiglioso Twitter. Uf. Animando a Israel como Manolo el del Bombard. Bueno, sabéis que una vez más el Estado de Israel está ejerciendo su papel. Lo único no que se puede decir hacer, Estado de Israel sin meter en medio el ilegítimo. Estado ilegítimo y genocida de Israel está haciendo lo que mejor se les da. La verdad es que si alguien tiene
Un don para matar niños posiblemente sea el Estado de Israel. La verdad que es un... Pero con un plus que es el de, a la vez, presentarse al mundo como la capital del buen rollo. Mira, mira Tel Aviv de fiesta. Por supuesto. Puta madre, mira, cuando, mira toda la gente vacunada aquí. Me cago en Dios. ¿Será posible? Tel Aviv, que... esa nueva Berlín. ¿Cómo lo estamos petando? Bueno, igual. Ánimo. Berlín. No, la verdad que... Ánimo Israel, decía... Ánimo Israel, dice. ¿Quién lo puso ayer, esto? Parece que sí. Ánimo Israel, con un citando a una organización de... ACOM, que es una básicamente una embajada de la extrema derecha israelí en España, un lobby que ejerce política, ejerce, digamos, presión sobre la política española en nombre de un Estado extranjero, como es ACOM. Que además... Firmemente extrema derecha, sin lugar a dudas, por supuesto. Juegan muchísimo. Su carta de, en cuanto le haces la más mínima crítica, te dicen, ¿qué pasa, que eres amigo íntimo de Hitler? Vaya por Dios. ¿Qué pasa, que no te vaya por Dios, el antisemitismo, cómo se te nota en la mirada, hijo vaya, de puta. Vaya, 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 no sabía que eras nieto de Himmler. Repugnante entidad la que cita Tony Cantó, con un ánimo Israel. La ánimo gente, Israel. Por supuesto, no ha tardado en rescatarle un Twitter antiguo en el que... En el que pide firmas para que la gente reconozca el Estado palestino. Tony Cantó. Hola, vengo de 2021. Claro. Me dice uno, y tú y yo del futuro apoya a Israel. Bueno, pero... Tony Cantó. A ver, Tony Cantó... Hay gente, y Tony Cantó no es el único, hay gente que... Lo explicaba esto un día Raúl Navarro, creo que era Raúl Navarro. Vamos de nuevo. Raúl Navarro, luego corta esto, Alfonso. Corta este corcuerazo, por favor. Que ha aprendido a ser de derechas. Claro. O sea, ha visto que había hueco ahí y ha dicho, pues me voy. Pero de la misma manera que supongo que en su profesión, en 2012, para Tony Cantó le parecía útil ser progre, en un momento dejó de parecerle útil y dijo, no. Yo creo que para el otro lado me puedo ganar mejor la vida. Y así le va. Y vaya, así ha sido así. Le va bastante bien, la verdad. No le va en absoluto mal. Por cierto, tú que eres el analista político más en boga entre los chavales. Por supuesto. Eres el Facu Díaz más agresor. Efectivamente. Que hace unas bromas que hacen temblar los cimientos del sistema. Efectivamente, sí. ¿Hasta qué punto estás tú al tanto de estos rumores que dicen que Albert Rivera va a ser fichado en un futuro cercano por el PP? Bueno, ya como abogado está haciendo algún que otro trabajito para el Partido Popular, esto sí, lo sabemos. Sí, pero eso es como, digamos, como autónomo, porque Rivera es autónomo y paga sus tasas. Pero me refiero, dicen que es posible que entre en la cúpula del PP. No me extrañaría en absoluto, viendo el nivel... bueno, viendo que allí, en la cúpula del Partido Popular, lo que se hace es ver vídeos de Miguel Maldonado, pues seguramente en eso coincidirán y tendrá las puertas abiertas. En la ejecutiva, En la ejecutiva. En la ejecutiva a Teodoro diciendo, bueno. Mira este chaval. Pinta al Maltorres contando lo del caballo. Diciéndole a... Mira este chaval que acaba de descubrir. Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel, bueno... Es tremendo este muchacho. Bueno, por zanjar temas, segura. En cuanto al tema de esta nueva ofensiva de Israel frente a Palestina, seguramente la semana que viene haremos un poco de especial con Keral para ampliar informaciones. Pero bueno, esto viene a ser la historia de siempre. En este caso han sido unos desahucios en una zona ocupada, la que levantó alguna protesta y tal, y ha vuelto a empezar el tema de bombardeos. Siempre con, me voy a repetir, pero es que creo que es interesante, siempre con esos defensores que tiene el Estado de Israel en las redes sociales que dicen, sí, bueno, se bombardea, pero se avisa. Claro. Y ya está. Se bombardea, pero se avisa. Y está feo citarse a uno mismo, pero a mí se me ocurrió decir, ETA también avisaba. Y verdad que está feo decir, bueno, ETA mataba, pero llamaba. Claro. ¿Verdad que está feo decir, ETA llamaba por teléfono antes? ¿Verdad que suena crudo y suena feo? La verdad que sí. Pues dale una vueltecita. Qué bien traído, ¿eh? Una vez más. Para un pensamiento lógico que me aparece por la cabeza, tengo que difundirlo. Efectivamente. Tengo que difundir la palabra. El Facu Díaz vuelve a hacerlo, ¿eh? Igual que el Miguel Maldonado mexicano volvió a hacerlo con sus hermosas nalgotas. No, pues sí, se me antojaron. El Facu Díaz vuelve a hacerlo y pone el dedo en la llaga, señala la herida, hace que la gente no mire el dedo, sino el bosque. ¿Es así? La luna, me da igual. La gente no mira el dedo, la gente mira el rebaño. La gente mira el rebaño. Vamos a ponerlo en crudo. Pon el corte y lo comentamos ahora. Vamos allá. Vamos a... Todos los días diciéndonos cuántos días quedan para la inmunidad rebaño. España no es un rebaño.
Él se cree que vale. puede seguir dirigiendo, controlando lo que pasa en las redes sociales, cesando generales de la Guardia Civil, publicando en el BOE críticas al Partido Popular, utilizando al CIS para hacer campaña electoral, o controlando a los periodistas, como ya ha denunciado, hasta Estados Unidos y la Unión Europea. No. No somos un rebaño. Somos un pueblo libre, claro que, sí. que lo que queremos son leyes que nos protejan en la salud sin arruinarnos. Vale. No somos un rebaño. La verdad que no. Somos un país. Es ciudadanos que, libres. Es que voy a buscar inmunidad de rebaño. No claro, que ahora solo sale. Solo salen cosas de. No somos un rebaño. No somos un rebaño. España no es un rebaño. España no es un rebaño. Lo mejor es que ya le han sacado 27 veces en las que él ha dicho, ha utilizado el concepto de inmunidad de rebaño. Pero eso no quiere decir que España sea un rebaño, Facundo. Según Wikipedia, te informo, Pablo, por si entiendo que también ves este programa que te gusta tanto el Maldorres. Pablo Caso de Fambio. Al haber descubierto al Maldorres a través de Teodoro, solo hay que entrar a la Wikipedia para ver que pone que es un fenómeno bioestadístico. Tampoco es. No intentes liarme. No te parapetes tras la ciencia, Facundo. Es que lo recordamos ayer. Pablo Casado, al principio de toda esta movida, acusó a Pedro Sánchez de parapetarse tras la ciencia. De estar parapetado tras la ciencia. De hecho, ese fue un nombre que se barajó para este programa. Es verdad. Bueno, hicimos uno que se llamaba así, sí, hicimos una verdad, prueba sí. que se llamaba así. Está usted parapetado tras la ciencia. Como, bueno, si en una pandemia igual hay que parapetarse tras la ciencia. No somos un rebaño, Facundo. No nos vamos a parapetar tras el pádel. No somos un rebaño, Facundo. No somos un rebaño. Eso hubiera sido un buen lema. Ahí están, como siempre. Los mejores. Buen Twitter del Mundo Today. Bueno, buena pieza del Mundo Today que dice: Casado critica que Sánchez hable de vacunas porque los españoles no somos vacas. Es que no somos un rebaño. España no es un rebaño. Te ha calado hondo, ¿eh? España es un país libre. Es un país que está enmarcado dentro de la Unión Europea. Te quiero preguntar una cosa. Y esto ya va en serio. Yo no soy ningún rebaño, ¿eh? Yo no soy ningún rebaño. Te quiero preguntar una cosa. Si ahora mismo te escribe Teodoro García Egea algo. Voy a comprobarlo. ¿Te imaginas que me ha Si pido? Ahora mismo te dice algo Teodoro García Egea. ¿Qué le contestas? Pues depende de lo que me diga, claro. Si te dice. O sea, si me dice. Buenas, Miguel. Maltorres, máquina. Yo le digo, máquina tú. Eso que vaya por delante, te lo digo. Maltorres, máquina. Pregúntale máquina, tú. ¿Dónde se pueden conseguir camisas con tu nombre? Como las que lleva él. Bien, això és No te metes en política. Moltes gràcies per estar aquí. Moltes gràcies per ser aquí cada dissabte i cada diumenge. No, que s'ha cortado, no, però i el pelo de Pablo. Como ha caído como un jarro de agua fría y se ha terminado la canción. O sea, no ha bajado el volumen, Alfonso. ¿O lo has contado tú ya en la twitchiada? Hombre, claro que lo he contado, por supuesto. La información de la semana. La información claro. política de la semana. Un poco corto de pelo que se ha hecho, ¿eh? Tío, ¿le queda bien? No. No le queda bien. Yo creo que sí le queda bien. A ver, ¿le queda mejor que el pelo largo? Es posible. Bueno, había uno del PP, no sé quién era, pero había uno del PP que decía ni con esto cumple. Y saca unas declaraciones de Iglesias de hace mil años de no me voy a cortar nunca la coleta. Como, hijo de puta, ya fuera de la política y nos sigue engañando a todos. Qué cabrón, vicepandemia, tío. Qué asco de vicepandemia, tío. No te puedes fiar de esta gente. La rata. De dos panas. Esto No te metas en política. Enseguida viene Queralt Castillo con información, con periodismo, con cosas de verdad, no como lo nuestro, cosas que están bien. Hasta ahora. ¿Cómo es eso? Es que con la excitación del momento que de Teodoro. Momentum, ¿no? ¿Eh? Un momentum. No hemos tenido a bien leer su bio.
Dice, doctor ingeniero, junto, o sea, sin... Doctor ingeniero. Doctor ingeniero. No, doctor médico. Porque para claro, que nadie le pida que le haga un rebaño, la maniobra de Heimlich. Tecnólogo... ¿Heimlich? Sí. Tecnólogo y político. Secretario general del PP. Y ahora, bueno, judoka, mountain biker y amante de las travesías por la nieve. Ahí va, mountain biker. Judoka, ¿eh? ¿A dónde vas, mountain biker? Te digo una cosa, cualquier persona que sigue haciendo judo después de los 12 años es como cuando ves a alguien comiendo filipinos blancos por la calle. A esa edad me refiero, como... Yo te diría que dejes de meterte con gente que tiene conocimientos para matarte. Pues aunque judo, es verdad que el judo no te mata, el judo te tira al suelo, es verdad. Y encima, very gentle, es todo como... Sí, sí, te tiran con cierta... Sí, y cae así al suelo. Es verdad, ¿eh? Son los únicos que ya pueden tener el cinturón negro, que lo único que hacen es tirarte al suelo. Y encima, solo pueden tirarte al suelo si tú antes vas a por ellos. Es verdad, no, claro. Te aprovechar para hacer... Me estaba diciendo, me cago en la puta, hasta que si no me duele, insultándole en la cara. Hijo de puta. Es normal, ¿eh? Vaya eso. Vaya cara de pan tienes, hijo de puta. Vaya cara de pan de hogaza, cabrón. Y el otro ahí, a ver si viene. Aquí le puedo tirar al freno, hombre. Un abrazo a todos los judokas que nos ven. Por supuestísimo que sí. Por supuesto, si eres el campeón olímpico de judo, estamos a tope contigo. Menos que eso, es ridículo. El judo, si eres campeón de tu comarca, me suda los cojones. Ser campeón incluso de Europa, me da igual. Otra cosa es que tú combines el judo con alguna otra arte marcial. O sea, si eres judoka y esgrimista, pues entonces... Te tiro al suelo, que te tiro al suelo. O sea, hacéis lo mismo que una botella de Jägermeister. No fliparse. Tampoco parando. Es broma, el judo está de puta madre. En general, todo el deporte está de Miguel puta Maldonado madre. Contra los judokas. No, yo estoy a tope con el deporte, la gente que haga deporte, eso es sano. Gracias, eso, tío. Eso es sanidad, el padre inclusive. Gracias, tío. A tope con eso. Creo que por cierto, vale. Luego, bueno, cuento. Porque como nos espían por el móvil. El móvil me está escuchando, me ha escuchado como el Facundo me da a mí la chapa con el pádel. Y ahora Instagram, aparte de sugerirme al de... Oye, un traje azul con azul. Aparte de eso, me sugiere también pádel. Ya está, eso es todo, gracias. Gerard Castillo, periodismo, información, investigación, movidas, marea.com. Hola, ¿qué tal? ¿Judoka? ¿Haces judo? ¿Hiciste judo de pequeña? ¿Cómo haga judo? Buenas, no soy judoka. Vale. ¿Fuiste Boy Scout? No. Yo de todo eso pasaba bastante. Mira, oye, tengo un problema con el micro, mirad. No sé cómo poner el micro recto. Qué lástima. ¿Sabes que se va para el lado. Tienes una. Uf, que es muy complicado explicar porque no conozco los nombres de las piezas, pero debes tener una rosquita ahí para ponerlo más para arriba. Lo está forzando todo. Sí, lo está forzando, lo va a romper. No, pero en serio. Le dan igual las roscas que hay, ¿eh? Ella ve que hay posibilidades de tal, pero quiere forzar, romper. No, pero cuéntanos, por favor, algún tipo de actividad extraescolar infantil ridícula que tú hiciste. Pues así de... Bueno, a ver, es que tengo una cosa esconder. Yo tocaba el violín. Bueno, eso está bien. ¡Qué asco! Como de repente... No. Eso está guay. Entonces yo tocaba violín primero en la escuela de música y luego en el conservatorio, de manera seria, con estudios de por medio y toda la pesca, ¿eh? Claro, sí. No en plan tocó un poquito y no. Tocaba bien de Beethoven y de Mozart y de esas cosas. Solfeo y la movida, ¿no? Muy bien. Y solfeo y la movida. Y entonces en el conservatorio teníamos que escoger optativas. Uh-huh. Y yo quería tocar otro instrumento, ¿no? El chelo, pero tengo los dedos súper cortos, no podía tocar el chelo, el piano no me... Yo lo único instrumento que puedo tocar es la flauta dulce y el violín porque tengo los dedos profundamente cortos, ¿no? Había informática musical, historia de la música, canto, yo no podía ir a canto porque tenía como unas movidas ahí en las cuerdas vocales, tal. Joder, macho. Y se me ocurrió apuntarme a danzas del Renacimiento. ¡Wow! Entonces yo iba una vez por semana, yo iba a cosas yo cada día y uno de los días hacía la optativa de danza del Renacimiento en el que al final se hacía una actuación musical para los padres, que claro, todo esto con 15 años, ¿sabes? Que no tienes 8, tienes ya 15 o 16, sí, que ya era una persona, ¿no? De derecha. Y yo me negué y suspendí la asignatura, era danzas barrocas y del Renacimiento la asignatura, y entonces te enseñaban a bailar como en la corte. ¡Hostias! Pero, ¿y tú aún recuerdas algún movimiento? Yo voy... Cada domingo voy a la plec, aquí a alguna plaza a bailar con mis enaguas. Pero hay un milady, ¿no? Hace como... tengo una pregunta. ¿Tienes violín en casa?
Sí, claro. Tengo para el último algo. Programa de la temporada, que va a ser ya en breve, puedes tocar un poco, por favor. Queralt, tú sabes la que te podemos liar en las redes sociales si te niegas a esto, ¿no? Tú sabes la que puede, hace la que mucho te puede empezar. Que lo tengo súper abandonado. La que te puede. Mogollón, que 30 no segundos. Te vamos a pedir 30 segundos de algo. Que tienes tiempo para preparártelo, porque además para el último programa quedan como 2 semanas. pero te podemos liar una. Podemos hacer de tu Twitter un infierno si te niegas a hacer esto. Pues bueno, va a estar la gente ahí, por favor, Queralt, venga, toca un poco. Toca el violín, Queralt. Prepárate algo para el último programa. Que sí, porque con lo de votar ya me dieron mucho la turra con eso de. Claro. Con la bromita. Por eso, vas a sufrir una cascada de notificaciones de gente que, porfa, Queralt, hazlo por nosotros, hazlo por la gente. Toca un poco. En el último programa, mientras terminamos, que el último programa termine con Queralt tocando. Tocando y, algo. Y ¿no? La imagen se va a ir a fade. Uf, es que tengo tantas ganas de terminar la temporada que ya estoy viendo el último programa. Mira, podemos hacer una cosa, le podemos pedir a esta gente que hacen la, ¿cómo se llama? La musiquita esta de para empezar, la carátula, los zoo. La musiquita esta, faltosísimo todo. Yo es que de conocimientos técnicos no tengo ni idea. Que me pasen, si me pasan alguna partitura, yo os lo interpreto. Sí, Pancho tiene todas las partituras de todos los instrumentos, de todo lo que tienen, sí. ¿Lo puedes hacer hasta la de oído? Pancho le iba a dar al pincho. ¿Cómo ha dicho? Por favor, vamos a la información. ¿Cómo ha dicho? Ya negociamos esto por fuera. Pancho, eso tú no lo sabes, pero el Facu sí que lo sabe, que él es catalán. Pancho le va a dar al pincho. Vos que al punche un puncho. Y al pincho le va a dar al pancho. Punchan, pero a la pancha no. Correcto. ¿Qué estáis hablando? Adoctrinamiento, inmersión lingüística. Visca Cataluña Lliure. Adelante. Bueno, vamos al tema. A ver, hoy traigo un tema muy serio, que es el caso de Xavi. Que imagino que ya lo habéis leído por allí, por algunos sitios, ¿no? Xavi era un chaval de 19 años que el 30 de abril murió en un accidente laboral aquí en Cornellá, digo aquí porque está aquí al lado de Barcelona, ¿no? Y bueno, pues la familia reclama justicia. Tan solo 19 años, ¿no? Se quedó atrapado entre unas bobinas automáticas en una fábrica textil que se llama CIDAC para recoger una tela y ante los ojos de su primo. Pues se lo tragó la máquina, se intentó la reanimación y desgraciadamente falleció. Y hoy traigo este caso como ejemplo de uno de los cientos de casos que ocurren en España y alrededor del mundo en los que bueno, la seguridad laboral salta por los aires, ¿no? Y se lleva por delante vidas y vidas además súper jóvenes y la verdad que es una desgracia, ¿no? Entonces, esta empresa CIDAC, que está radicada ahí en Cornellá, presuntamente porque sé que hay varios extrabajadores que ya se han puesto de parte de la familia, que pasados 5 o 6 días del accidente ha empezado a mover hilos para saber exactamente qué pasó en ese accidente, ¿no? Y pedir responsabilidades. Sí que hay extrabajadores que denuncian pues falta de mecanismos de seguridad, material insuficiente, formación insuficiente a la hora de usar las máquinas, jornadas muy largas, más de lo permitido, ¿no? Y la falta de sensores en las máquinas, ¿no? A todo esto la empresa ha continuado funcionando y el único comunicado que han emitido dicen que se podría tratar de un error humano, cosa que es desmentida por algunos de los extrabajadores que han pasado por allí, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el testimonio de Paco, que es el tío de Xavi. Ahora mismo están trabajando con la CGT para intentar esclarecer qué pasó. Están también reuniéndose con responsables políticos para que se abra una investigación. El Ayuntamiento de Cornellá ya ha pedido que se abra una investigación para saber qué pasó. Entre otras cosas, UGT y CGT dicen que esta empresa tenía 5 denuncias en 2019 por falta de mecanismos de seguridad. Ellos lo niegan. Hasta donde yo sé, la empresa no se había puesto en contacto con la familia del fallecido, ¿no? De una de las cosas de las que más se habla aquí en Cataluña, pero aún no suficiente, porque además el caso de Xavi, como veremos más adelante, es uno de muchos y muy recientes, ¿no? que se suceden. Entonces tenemos el vídeo de Paco, que nos lo ha hecho llegar para que este caso llegue a cuanta más gente mejor y para que se pueda presionar desde diferentes flancos. Vamos a verlo. Vamos allá. La familia de Xavi queremos básicamente dos cosas. Primero, queremos justicia. Justicia para Xavi. Queremos que pague desde el primero hasta el último de los responsables de esta tragedia. Porque no puede ser que un niño de 19 años se vaya a trabajar y no vuelva porque una máquina lo ha matado. Y lo ha matado porque un empresario no ha querido invertir en seguridad. Ha preferido puentear las máquinas o no reparar los sistemas de seguridad para aumentar la producción, poniendo en riesgo a sus trabajadores. ¿Vale?
Entonces, eso es lo que queremos, que pague. No queremos compensaciones, no queremos dinero, no queremos negociaciones. Lo que queremos es que paguen con la pena máxima. Por otro lado, lo que queremos es que la muerte de Xavi no caiga en saco roto, no quede en el olvido. Queremos darle voz. No queremos que Xavi sea un número dentro de una estadística. Queremos concienciar a los jóvenes, incluso a los empresarios, de que la seguridad es súper importante. Ha habido muchas muertes. Y es lo que queremos, básicamente. Queremos darle voz. Estamos en contacto con políticos, asociaciones, colectivos que nos están ayudando mucho. Queremos que esto llegue a todo el mundo. Tocaremos a todas las puertas posibles, a todas, a las que haga falta. Y no vamos a parar, porque nosotros ya hemos perdido. Y como nosotros ya hemos perdido y a Xavi no nos lo van a devolver, vamos a luchar. Y entonces todos estos responsables caerán. Porque nosotros ya hemos perdido y ahora les toca a ellos perder. Muchas gracias. Bien, este es el tío del Tío de Xavi. Uh-huh. Este es el tío de Xavi. Xavi vivía con ellos. Xavi era de Roda de Bará, en Tarragona, y se había trasladado en diciembre de 2020, o sea, súper reciente, a trabajar aquí a Cornellà. Vivían en Hospitalet para ayudar a su familia, que vivían en Roda de Bará. Y vivía pues con sus tíos, con sus tíos y con su primo en la casa de Hospitalet, ¿no? Y claro, 19 años además, o sea, es que era un niño, ¿no? Como aquel que dice, ¿no? La familia presentará una querella por homicidio imprudente y se está trabajando con esa querella, ¿no? Y pues querían hacer llegar el... O sea, bueno, yo me puse en contacto con Paco y tuvieron a bien de enviar este vídeo para que se haga cuanta más presión mejor también desde los medios de comunicación, porque a veces pasa estas cosas, ¿no? Que, bueno, sale el caso, pero luego no hay un seguimiento, ¿no? Como por ejemplo, bueno, este es, como decía, es uno de los muchos casos. El 4 de mayo, por ejemplo, falleció Aldric Rivera, 29 años, temporero nicaragüense, ¿vale? Porque se electrocutó cogiendo unas naranjas, ¿no? Cuando su jefe, ¿no?, le obligó como a recoger unas naranjas que se habían quedado en unos árboles, por ahí pasaba un poste. Este creo que lo vi, que además era su primer día trabajando. Primer día de trabajo, no tenía papeles de trabajo, no estaba dado de alta de la Seguridad Social, ¿no? Pero claro, la multa que le puede caer al empleador es de 10.000 y 100.000 euros por tener a una persona en situación irregular, ¿no? Y ha funcionado. El empresario se ha comprometido a pagar la repatriación del cuerpo, pero como dice Paco, ¿no?, en este vídeo, pues realmente la pasta en estos casos no, o sea, bueno, o sea, realmente es que nadie te puede devolver a esa persona, ¿no? Esto es interesante porque, o sea, interesante es que la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos aseguran que durante 2020 se ha incrementado un 33% las muertes en el campo. O sea, que eso es interesante. Luego veremos las estadísticas, ¿no? Porque, bueno, ya las podemos decir ahora, ¿no? De 2019 a 2020 las muertes laborales han aumentado en un 2%. Y esto hay que pensar, porque en 2020, casi todo el 2020 estuvimos en casa currando. Yeah. Muchísima gente, ¿no? Pero aún así ha habido un aumento. Y este año creo que son 700... En 2020 hubo como 708 personas fallecidas por accidente laboral, ¿no? Y más de 23.000 bajas. No tengo por aquí. Bueno, luego lo digo. No me quiero ni imaginar el follón de papeles que hay ahí debajo. Claro. Entonces, normalmente estos casos caen en el olvido, ¿no? Por ejemplo, como el caso de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuce, ¿no? 6 de febrero de 2020. O sea, casos también muy recientes, ¿no? Cuando se desploma un vertedero en Zaldívar, gestionado por Verte Recycling, ¿no? Eso ocasiona una serie de incendios y expulsión de gases tóxicos. El cuerpo de, creo que es de Beltrán, aún no ha sido encontrado. No, de hecho, ayer mismo se paró la búsqueda. Vale. Ayer mismo el gobierno vasco avisó a la familia de que ya no se iba a seguir buscando, porque claro, llevan desde febrero del año pasado buscando y ayer mismo dijeron ya no se va a buscar. Claro, más. Se encontró el cuerpo de Sololuce en agosto y el de Beltrán aún no se ha encontrado y sí, pues sí, se ha parado porque ya no lo dan por perdido, ¿no? Después del tiempo que ha pasado. En este caso hay tres personas que fueron arrestadas en libertad bajo fianza, ¿no? Y se les imputa homicidio imprudente y desastre ambiental. Hay que decir que Beltrán esa misma semana, 48 horas antes, había advertido de que había inestabilidad en el vertedero y que era peligroso, ¿no? Incluso había advertencias formales de riesgos inminentes por parte de una compañía externa
del tema este del vertedero, ¿no? El caso de Eleazar Blandón, muerto el 1 de agosto de 2020, también un chaval que se desplomó después de estar trabajando a 44 grados, se desplomó y el empresario, en lugar de llevarlo inmediatamente al hospital y o llamar a una ambulancia, lo tuvo allí hasta que terminó la jornada laboral. Luego lo dejaron en un centro de salud a las puertas y falleció por un golpe, por un golpe de calor. Tenía 42 años, Eleazar, ¿no? Buenísimo, ¿eh? La verdad que no hay nada, no hay nada como un empresario comprometido, ¿verdad? De esos que generan empleo. Esto pasó en Murcia, por ejemplo. En no sé exactamente dónde, de Murcia, pero bueno, también fue un caso muy sonado por la inhumanidad, ¿no?, de todo esto. Y uno de los casos más que ahora se ha reabierto, pero que ahora ha empezado el juicio ahora, un caso de 2013 en el que fallecieron cinco mineros en León. Seis mineros en León: Carlos Pérez, Manuel Moure, Antonio Blanco, Orlando González, José Luis Arias y Roberto Álvarez, de 35 a 45 años. Y digo los nombres porque quiero que se les recuerde, ¿no?, cuando hubo un desprendimiento masivo de gas Grisú en una mina, en el Pozo Emilio del Valle, en Llombera de Gordón, en León, ¿no? Es uno de los peores accidentes mineros en la región. Pues bien, esto tuvo lugar el 28 de octubre de 2013 y el juicio ha empezado ahora en abril. O sea, el pasado mes de abril, pero es que no solo con eso, o sea, las familiares han tenido que esperar 8 años, pero la vista se suspendió porque los acusados presentaron seguros privados que cubrirían la responsabilidad civil y el juicio se ha aplazado. O sea, las familias llevan 8 años esperando que se celebre este juicio. Además, no pudieron ni asistir a la sala de vistas, ¿no? Y ahora los 16 directivos que se enfrentan de 3 a 7 años de cárcel por homicidio imprudente se han hecho una carambola para sacarse ese seguro privado que cubriría la responsabilidad civil de esas muertes, ¿no? En el caso de esta mina, también los trabajadores llevaban mucho tiempo advirtiendo de que en cualquier momento podría haber un accidente porque los sistemas de ventilación no eran seguros, ¿no? Que fue lo que pasó, ¿no? Se está hablando también últimamente de casos de riders, ¿no? Que también se la están jugando mucho en la carretera. Sí, el caso lo tengo aquí también, sin caso de Néstor Alexander Pérez, 46 años, fue arrollado por un camión de la basura en Madrid, creo que en la zona de Embajadores, sí, creo que por ahí en Embajadores, ¿no? Y él iba en moto, llevaba una mochila de Glovo, pero él en realidad trabajaba para Deliveroo. Por lo visto sí que Deliveroo garantiza el cargo de los costes de repatriación y demás y cubre tiene como una póliza de seguro, pero aún así, ¿no? Hay muchísimos más. El año pasado también un chaval de Sabadell, 18 años, muerto en una fábrica, que se le enganchó la ropa también en una máquina y quedó atrapado. El caso de Magneti Marelli, Magneti Marelli es la empresa, una empresa en San Pedro, aquí en Cataluña también, un fallecido italiano. Hay muchísimos, muchísimos casos, ¿no? La movida, a mí lo que me flipa del caso de los riders, creo que lo llegamos a comentar un día, es que muchos de ellos, en muchos casos, no tienen papeles, entonces alquilan una licencia de otra persona, entonces cuando tienen algún tipo de accidente no tienen derecho a absolutamente nada. Porque la empresa no les reconoce ni como colaboradores, que es como que les llama Glovo y esta gente a los riders, ¿no? O sea, que en muchos casos se quedan sin nada y creo que si en alguna vez se ha conseguido es precisamente por la presión de los compañeros y el señalamiento a la empresa de decir, oigan, tienen ustedes, es responsabilidad suya la cantidad de gente que hay aquí trabajando para ustedes sin que ustedes lo sepan. Claro, es que es un tema además que abarca como diferentes tentáculos, ¿no? Tengo aquí varios datos, ¿no? Alrededor del 20% de los accidentes mortales del año pasado eran de trabajadores de menos de un mes en el puesto de trabajo. Que eso significa que no los están formando, que si a ti te dan una máquina y no te dicen cómo usarla, pues es evidente que te puedes equivocar, que te enfrentas a un riesgo y si esa máquina además no está en las condiciones en las que tiene que estar, pues es que se juntan el hambre con las ganas de comer, es que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Aumentan las muertes en el sector agrario también por temas relacionados pues con los golpes de calor, la inseguridad en el trabajo, las electrocuciones y demás, ¿no? Y luego quería destacar, así un poco a modo de cierre, ¿no?, todo el tema del COVID, por ejemplo, ¿no? O sea, que me lo he preguntado muchas veces, aparte de las personas que han muerto, perdón, te he disparado el bolígrafo, las personas, me ha salido así disparar, aparte de los sanitarios y sanitarias que han muerto directamente por COVID cuando estaban en servicio, o sea, trabajando,
Joder, es que yo conozco amigos y amigas que sus jefes les han hecho ir a trabajar aún no siendo trabajadores esenciales y aún pudiendo trabajar desde casa por esa mentalidad muy española de te quiero presenciar las 8 horas. Sí, ¿no? Bueno, pues lo que ha habido de todo, o sea, ha habido también, nosotros hemos conocido algún caso de positivo en un sitio y aquí nadie dice nada, claro. Claro, ¿y qué pasa con todo esto? Es que la gente que sea, pues que se ha contagiado en los sitios de trabajo por negligencia del empresario o empresaria, ¿no? Que eso ha pasado, ¿no? No vamos a. Pero al final son los que crean riqueza, Queralt. También te cuesta mucho señalar a la gente que levanta este país. Es que también. ¿Tú claro, generas trabajo, Queralt? ¿A que no? ¿Tú generas empleo? ¿Tú generas empleo? Yo solo trabajo aquí, lo sabes. Toda la semana no hago nada. Bailas, ¿no? Haces danza. Haces violín. Sí, sí, sí. Y luego nada. Bueno, y recordar lo último también el tema del amianto, que bueno, que también está allí, lo de Metro Madrid. Hay 7 responsables denunciados. Lo de José María Íñigo, que me dejó a mí flipado. Sí, que sí, la sí, familia sí. Acaba de ganar el juicio a Televisión Española porque había puto amianto en Televisión Española, en las oficinas. Pero qué mierda es esto, señor. Claro, es que aparte, ya no solo hablamos de accidentes laborales que pasan in situ cuando tú estás trabajando, sino qué pasa con eso, ¿no? Con el tema, por ejemplo, del amianto, ¿no? En el caso de Metro Madrid, pues se imputan los delitos contra derechos de los trabajadores, porque, o sea, con el caso de Metro Madrid, por ejemplo, desde el 84, que lo tengo por aquí apuntado, desde el 84 había obligatoriedad de acometer las medidas en aras de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores que se encontraran expuestos al amianto. Pues desde el 84 hasta 2018... no se empieza a realizar un protocolo de actuación en materia de riesgos laborales. O sea, del 84 al 2018 se les pedía a los trabajadores... Pero porque estaban liados. Se les facilitaba la asistencia a charlas no obligatorias. Claro, pero del 84 al 2018. Pero que era el tener en cuenta que no son... así dicho suena como si fueran muchos años, pero en realidad ten en cuenta mucho, que... Pero si lo vas aplazando... Entre que una tarde te vas a jugar al golf... Otra está jugando al pádel. Luego has quedado para hacer un desayuno. ¿Estás intentando, es posible que estés intentando criminalizar el pádel? Yo le digo que en realidad, aunque suena como si fueran muchos años, es que luego en realidad la tarde es que se va enseguida. Tienes aquí una cosa en el guión que era el que me interesa bastante comentar antes de que nos quedemos sin tiempo. Hablas de abrir el melón de las dolencias ocasionadas por estrés laboral y daños psicológicos. ¿Qué sí, hay de eso? Acerca de esto. ¡Vete al médico! He puesto a abrir el melón como en plan quiero buscarlo porque realmente hay una cosa como que por lo menos no la tengo... O sea, todo el estrés que a ti te ocasiona un puesto de trabajo, ¿no? Por diferentes motivos. O sea, la persona que se muere de un infarto a las 8 de la tarde en su casa, en una oficina, pero porque ha tenido... Porque lleva 2 meses ahí apretando, que le aprieta el jefe o la jefa con ventas, con números, con dividendos, con movidas, ¿eso qué pasa con eso, no? Todo sí, sí. El estrés a nivel ya no, a ver, ya no solo que te mueras de un infarto, sino el estrés psicológico, ¿no? El que te supone un puesto de trabajo en el que se te trata de una manera y que no puedes dejar, pues porque no puedes dejar, porque no todo el mundo puede permitirse el lujo de dejar un trabajo e irse a otro, ¿no? Claro, porque accidente laboral en principio es en el puesto de trabajo o in itinere. Claro, si a ti te ocurre esto 5 minutos después de llegar a casa, No pasas a las estadísticas, no tienes nada que ver. El trabajo de repente deja de tener que ver con tus dolencias y lo que te ocurra. ¿Las canas de perro Sánchez se podrían considerar producto de esto? Efectivamente, por ejemplo. Claro, o por ejemplo la gente que maneja pesos pesados, ¿no? Los dolores de espalda, todo eso que pasa con eso, con dolores de espalda cronificados, ¿no? Que luego se transforman en dolencias que no te la... Hay aquí una persona con ganas de hablar. Hay aquí una persona que todo el rato quiere intervenir porque... La chapa... A ver, Alfonso, venga, tú también. Un chiste sobre que yo manejo pesos pesados de la comedia. ¡Eso es! ¿Tú sabes lo que me cuesta a mí tenerlo de alta? Alfonso, habla y cuéntamelo todo y un día te sacaré el caso. Esos pesados de la comedia, claro. buenísimo. Pero sí, y solo dar ya el último dato, ¿no? El año pasado en el mundo, 2,7 millones de personas murieron en el mundo a causa de accidentes o enfermedades laborales y es más muertes que ha ocasionado de las que ha ocasionado el COVID, por ejemplo. O sea, las muertes por siniestralidad laboral
el año pasado superan a las muertes por COVID. Y eso da muchísimo que pensar. O sea, porque al final, o sea, bueno, eso a mí es un dato que me explota la cabeza, ¿no? Quitando esas muertes por las 7.000 muertes de profesionales sanitarios que han muerto alrededor del mundo, que seguramente son más, pero quitando las muertes de los profesionales que han muerto, profesionales de la salud y relacionados que han muerto por el tema del COVID. O sea, que es como para planteárselo, ¿eh? Algo está pasando ahí, desde luego. Y luego tenía lo del Mundial de Qatar, que ya no lo he incluido, pero los trabajadores que han muerto, que creo que son, no sé si 400 o 500 trabajadores ya muertos. Te diría que más. O más. Si lo sacó hace poco The Guardian. Dame un segundo, que lo estoy googleando. The Guardian cifra en 6.500 los obreros muertos en Qatar con motivo del Mundial 2020. Ah, 6.500. Mira, ya había dicho 400. Pues mira, me lo 6.500. Es una investigación de The Guardian. De hecho, hay ya selecciones de fútbol iniciando una suerte de boicot. Alemania puede ser. Alemania, Noruega también. Sí. Me parece que han salido como con lema diciendo que esto, oiga, que esto es algo, esto, me dice que esto no termina de arrancar. Sí. Pero bueno. Y nada, pues eso, trae una... solo y súper último decir que sí. Mañana hay una manifestación, ¿vale?, en Cornellá por la muerte de Xavi, creo que es en la Plaza Cataluña de Cornellá, a las 11 de la mañana, domingo 16, a los y las que estéis por Barcelona y o alrededores, pues si os queréis pasar, pues todo el mundo será bienvenido para pedir justicia por Xavi, que para que no caiga en el olvido, como para que no sea, como dice su tío, para que no sea una cifra más al final, ¿no? Para que la gente se pueda hacer una... Yo hace un tiempecito que sigo a una cuenta que se llama Accidentes Laborales, es @aclabesp en Twitter. Esta cuenta os puede ayudar, para la gente que usáis Twitter, os puede ayudar a haceros una idea de la cantidad de accidentes laborales, porque a veces no tenemos muy bien del todo la perspectiva y, como decíamos, son todo datos y tal. Esta gente monitoriza prácticamente en tiempo real y todos los días informa de los accidentes laborales que hay, y tenerlo ahí presente y que te vaya pasando por el timeline, de verdad que te pone un poco en perspectiva, de decir, claro, todos los putos días pasa algo. O sea, claro, y recordar que accidente laboral no es que te rompas una pierna, que no solo es romperte una pierna cuando bajas las escaleras del curro que has ido al baño, ¿sabes? Que accidente laboral puede ser un ataque de ansiedad que te da a las 9 de la noche porque has tenido un día de mierda en el que has tenido el jefe aquí. Es que eso también es una cosa laboral. Es que ese es el tema, ¿no? Que sí, por eso, abrir el melón y abrir el espectro, ¿no? Y sindicaos. Como una última soflama, por si parece que le íbamos a cortar, ¿no? Y sí, y sindicaos, por favor. Join the union. Claro. Vale, sí, claro. Lo que pasa pues, que luego es complicado, porque luego es complicado sí, denunciarlo, siempre, porque bueno, hay mucha precariedad. Si hay represalias con las bajas, imagínate con sindicarse. Pero bueno, desde aquí siempre animamos a la gente a que lo haga. Es la mejor solución, la solución colectiva para este tipo de conflictos. Keral, muchísimas gracias. Muchas gracias, Keral. Muchas gracias. Ponte a ensayar con el violín, sí, porque estamos ansiosos esperando tu concierto. Ay. Concierto de despedida. Sí, sí. Esto va a ser así. Va a ser muy emocionante, va a ser muy bonito. Salvando las distancias, me siento un poco como salvando todas las distancias, como Pilar Rubio en el programa ese, El Hormiguero, ¿no? Que hace el cosas. Programa. ¿Qué hace retos? Un día enseño el gato, otro día hago en la bici estática la clase. Es verdad. Salvando todas las distancias. Nuestra Pilar Rubio, ¿eh? Siempre con tremendo espectáculo. ¿Cómo la llamaba yo, Pilar? ¿Qué? Rubio la ha llamado, sí, sí. Sí, se llama así. Me he equivocado. O sea, ella se tira de un puente y tal, y yo pues hago cosas como más de esta. ¿Quieres tirarte de un puente? ¿Te quieres hacer puenting en directo? Te lo pagamos. Te lo paga producción. Creo que no hay dinero. Estar por casa. Vale, Keral, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Adiós. Bueno, teníamos una sorpresita final con todos ustedes. Pablo Iglesias en directo desde... No, qué coño. Bueno, un último chequeo, a ver si... Es verdad, chequea. Teodoro García, chequea. Ha dicho, ¿a qué estar, tío? Estamos a la espera de que Teodoro García General diga algo. A ver si igual cuando ha visto que le he seguido yo ha dicho, por allá no quiero seguirte a ti. Y me ha hecho
¿Un follow, te imaginas? Habrá hecho él un follow. No, no, espero que no. Ojo, ojo, ¿eh? Ojo. Teodoro García Egea, para quien se está incorporando ahora, que la verdad que es mala idea incorporarse ahora porque está terminando el programa. Teodoro García Egea ha empezado a seguir al Maldonetti con Tomati en el Instagram. Y estamos. Miguel también le ha devuelto el follow. ¿Cómo puedo saber yo si me sigue siguiendo? Métete a sus follows, a sus seguidores. A los míos, a mis. No, no. A mis seguidores. No, porque ahí vas a tener que rebuscar entre decenas de miles de fans. Me sigue vale. Todavía, me sigue todavía. Estupendo, pero no te ha dicho nada, ¿no? No. Pues ojalá en el próximo programa nos lo diga. Twitcheamos a la 1:30, el programa de mañana. Lo podéis ver en la grabación en Twitch, la verdad que es muy bonito porque se ven las entrañas, no sé todo lo que pasa. No, es lo mismo, pero en Twitch dentro de media hora. Así que nada. No te escucha. Chao.